Empezamos la clase. Ya está grabada la asistencia hasta Lucía Bejarano. Bien, ahora yo voy a abrir el texto digital, ¿ya? De cuarto de primaria. Ustedes abran su texto físico. ¿Ya? El texto físico. Bien, ¿en qué página quedamos? En la página 11. 11, profe. 11, bien, página 11. Un ratito está cargando el texto digital. Está cargando. Este texto está conectado a la plataforma y esperamos un ratito que termine cargando. Ahorita va a terminar de cargar. Ya está abriendo el texto. Lo está abriendo. Pero ahorita vamos a hacer en el texto. Sí, lo que ya he explicado más de una vez. Lo que tiene su texto, trabaja su texto. Y después lo tiene que pasar a su cuaderno anillado de deber de matemática. Lo he dicho más de una vez. ¿Sí? Bien. Y lo que no tiene su texto, trabaja en su cuaderno anillado escribiendo lo que está aquí en la pantalla. ¿Ya? Página número 10. Página número 10. Voy a ubicar la página 10. ¿No sería 12, profe? A ver, me voy a fijar. Página 8. Esta es la página 9. Página 10, ya está resuelta. Miren, ya está resuelta. Página 11, aquí quedamos. Aquí hemos quedado. ¿Qué hemos dibujado en la anterior clase? Dos rectángulos. A ver, voy a ver si puedo dibujar. Dos rectángulos. Voy a ver si puedo dibujar acá. Rectángulos. A ver, un ratito. Voy a ver si tiene su herramienta para dibujar figuras geométricas. Voy a ver si tiene su herramienta para dibujar figuras geométricas. Y un ratito. Profe, a mi mamá me compró hartos colores. ¿Ya? Mire. Bien, bien, bien. Ya, un ratito, por favor. Ya, no tiene herramientas para dibujar acá. No le pillo las herramientas. Profe. Un ratito estoy buscando unas herramientas que me permitan dibujar. No lo tiene. Bien, necesito. Pero no es el lápiz, profe. Necesito. Es el lápiz. Un ratito, por favor, ya. Un ratito, por favor. Un ratito, a ver. Ah, tiene para dibujar. Ya, pero no tiene para dibujar círculo. Y necesito dibujar círculo. Entonces, voy a sacar esto. Me voy a ir a este programita. Por favor, ratito, por favor, déjeme cargar este programita. Este programita es el que me va a permitir dibujar. Ya, este programita. Bien, por favor, saquen su regla. Saquen su regla. Yo voy a sacar mi regla virtual. Yo saqué mi regla, profe. Ahora, la anterior clase hemos dibujado dos rectángulos, ¿se acuerda? Sí, 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 profe. Ahora nos toca dibujar dos triángulos. Triángulos. Dibujamos dos rectángulos, ahora dibujaremos dos triángulos. ¿Está por aquí, profe? Por ahí lo invita el profe Miguel. Entonces vamos a dibujar dos triángulos. Ya, dos triángulos. Agarro mi reglita. Ustedes dibujen su propio triángulo. Miren, yo voy a dibujar un triángulo así. Trazo una rectita. Y este mi triángulo va a tener su base de 8 centímetros. Miren, esa hermosa base de 8 centímetros. La base, niño, de mi triángulo es el que está debajito. Ahora, muevo mi reglita. Muevo mi reglita y miren, mi reglita la voy a colocar. Miren, un triángulo de esta manera. Agarro mi línea. Es triángulo, profe. Miren, agarro mi línea y voy a trazar una recta de 7 centímetros. ¿Lo ven? 7 centímetros. Ahora, mi reglita, niños, mi reglita la voy a mover así como yo lo estoy haciendo. Miren, ahí. Y este lo voy a unir acá. Y este ladito mide 6 centímetros, miren, del 0 al 6, 6 centímetros. Trazo mi rectita
¿Y qué he dibujado? Un triángulo. Un triángulo. Ahí está. Listo. Ya tengo mi primer triángulo, pero me dice dos triángulos. Entonces voy a dibujar otro triángulo diferente de este. ¿Ya? Y ahora sí, miren, voy a dibujar mi segundo triángulo. No tiene que ser igualito a este. Miren, aquí voy a hacer otro triángulo. Este triangulito acá, este ladito, lo voy a hacer de 8 centímetros. Miren, 8 centímetros. Agarro mi reglita y lo voy a mover. Lo voy a mover acá mi reglita. Ahí. Y miren, ahí. Este ladito de este triángulo va a tener una medida de 5 centímetros. Miren, 5 centímetros. Ahí está, hasta el número 5. Agarro mi reglita y la muevo de nuevo. Aquí la acomodo, miren, aquí la acomodo. Ahí. Muevo la reglita y lo voy a unir a ese vértice de ahí. Y fíjense, ¿cuánto mide está ahí? Isabela, ¿cuánto mide eso? Miren, contemos a ver, Isabela. Uno, dos. ¿Qué número es este, Isabela? Tres. Tres, profe, perdón, cuatro, el micrófono está apagado. Cuatro. Cuatro. ¿Y hasta aquí? Cinco. ¿Y aquí? Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. 9. La mitad entre 9 y 10 hay una línea del medio. Esa mitad significa 5. Quiere decir que es 9,5 centímetros. Entonces voy a trazar mi otra rectita de 9,5 centímetros. Y ahí está. Ahí tengo mi otro triángulo diferente al primero. Y los dos son triángulos. Bien. Entonces anotamos ahí debajito, chicos. Anotamos los nombres. ¿Cómo se llaman esos dos? Triángulos. Triángulos, profe. Triángulos. Muy bien. Ahí está. Ya tengo mis dos triángulos. Ahora ustedes dibujen sus dos triángulos. Ya está, profe. Profe, pero esos dos ya lo hicimos. No, no lo hemos hecho. En la anterior clase solamente hicimos dos rectángulos. No hicimos. Profe, no, no era que íbamos a hacer la página completa 11, yo ya la hice. ¿Ya la hizo? Felicidades. ¿Todo lo hicieron? Yo, profe, yo también lo hice, pero la hice en mi cuaderno, la hice en mi cuaderno. No. Bien, Isabela, cuando vengas al colegio, te lo voy a firmar, lo que has hecho. ¿Quién más? Igual, profe, lo hice en el cuaderno. ¿Ya? ¿Bruna, lo hiciste? Sí, en mi cuaderno, profe. ¿También? Sergio, ¿hiciste tus dos triángulos? Sí. Minerva, ¿hizo sus dos triángulos? Sí. Bien. Luz Aureli, ¿hiciste tus dos triángulos? Sí. Aileen Nuriel Durán, ¿hizo sus dos triángulos? Sí, pero pues yo voy por el cuadrado. Ya. Entonces, vamos a la otra figurita. ¿Qué dice la otra figurita? Dos círculos. Dos círculos, y entonces vamos a dibujar dos círculos. Ya. Bien, ahora miren para el círculo. Necesito que tengan un compás. ¿Conocen el compás? Algo raro. Yo, profe, mire, yo tengo uno. ¿Tenés? A ver, mostrame tu compás. Profe, mire. A ver, Minerva me está mostrando un compás. Profe, ya acabé la página 11. Ya, ahí mire, está. Profe, está ya. Mire, profe, este es mi compás. A ver, ahí está el compás de Bruna. Muy profe, bien. Profe, mire. O sea, este es el mío. Ya. Ahora, miren, yo tengo mi compás, pero tengo un compás digital. Miren, acá está mi compás.
¿Qué les parece? Bien, yo voy a dibujar un círculo. Miren, niño, un círculo. Ahora, miren eso. Ese círculo, miren cuánto. ¿Cuánto dice ahí? 6 centímetros. Fíjense, ¿cuánto dice? 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Lo ven o no? Ahí dice 6. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Uh-huh. Ahí está. Dice 6 centímetros. ¿Lo ven? Ahí está. Dice 6 centímetros. Mira. Ahí está. ¿Lo ven? 6. Bien, entonces ustedes tienen que abrir su compás a 6 centímetros o a los centímetros que ustedes quieran. ¿Ya? No necesariamente igual que el profesor. Ustedes abren su compás a una determinada distancia. Ahora, agarramos el compás, niño. Hay que colocar esa puntita metálica en la hoja. Y esa puntita metálica se va a llamar el radio del círculo. ¿Ya? Entonces, el compasito lo movemos. Miren, miren. ¿Qué he dibujado? Un círculo. ¿Sí? Así tienen que hacerlo en su compás. ¿Ya? Este de acá, esta línea recta, se llama radio. ¿Cuánto mide mi radio? 6 centímetros. ¿Se entendió? Ya tengo mi primer círculo de 6 centímetros. Ahora, el otro círculo, lo voy a hacer, miren, lo voy a hacer de 3 centímetros. Miren, profe, ¿esto se hace con compás? Sí. Yo no tengo compás. Miren, el otro lo voy a hacer acá al ladito, de 3 centímetros, de 3 centímetros, lo voy a hacer aquí. Miren. Se puede. No, pero tiene que ser con compás. No. Miren, este de acá, este circulito de 3 centímetros, miren. Y ahí está. Tienen que colocar el metal, la parte metálica, ahí. Abren 3 centímetros su compás y le dan una vuelta completa. Y ahí forma un círculo de cuánto. ¿Cuánto mide el radio del círculo? 35. 3 centímetros. A ver si me han entendido. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide eso? Del primerito, ¿cuánto mide? ¿De cuánto fue, Bruna? 60. Del primerito fue de 6 centímetros. ¿Y el segundo de cuánto fue? ¿Este segundo de cuánto fue? ¿Cuánto es la mitad de 6? 3 centímetros. Entonces, este círculo, su radio es de 3 centímetros. Ahí está. Esa abertura que ustedes le hacen al compás se llama radio. Cuando ustedes abren a 6 centímetros y le dan la vuelta enterita, quiere decir que el radio de ese círculo es de 6 centímetros. Y aquí, mi radio es la mitad de y quiere decir que mi círculo es la mitad de este grandote. A ver, ¿todos han dicho eso? ¿Lo hiciste, Israel? Bien, caramba. A ver, mostrame, Israel. Quiero ver tu círculo. Mostrame, Israel. A ver, quiero ver cómo lo has hecho. A ver, quiero ver, Israel. Ah, lo hiciste a mano alzada. No se hace a mano alzada. ¿Con qué se hace? Con regla. ¿Con qué se hace el círculo? ¿Cómo se llama lo que mostró Minerva? Lo que tiene Lujorel en su mano, ¿cómo se llama eso? Compás. Compás. No se hace a mano alzada. Se hace con compás.
Profe, ¿sí? Yo tengo un compás, pero como que no lo sé ocupar los compás. Mire, profe, aquí. El compás se coloca aquí, la parte metálica se coloca ahí, en su cuadernito se coloque. Ahora, se abre el compás, usted lo va a abrir, usted le mete la parte metálica en la hojita y la aprieta bien. Y ese compás lo abre. La abertura que tenga se va a llamar radio. ¿Ya? Puede ser de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. En mi primer hola, le voy a mostrar. ¿Ya? Hola, profe. Cuando yo abrí mi compás, chicos, a eso se llama radio. Y le di la vuelta y formé un círculo. Lo mismo acá, en el segundo círculo, puse otra vez mi compás y abrí, pero ya no a 6 centímetros, a 3, y le di la vueltita y formé un círculo con un radio de 3 centímetros. ¿Se entendió? Se tiene que hacer con compás, no a mano alzada. Claro, pero tiene que tener compás, Lucía. Bien. A ver, Minerva, mostrame tus dos círculos. Profesor, no tengo compás. ¿No tenés? No tengo. A ver, ¿quién tenía compás acá? Bruna, ¿tenías compás, no? ¿Tenés compás, no? Sí, profe. Mostrame a ver tu círculo que dibujaste con tu compás. No, profe, todavía es que le estoy borre que borre porque recién este año me lo compraron y... Ah, ya. Y es que todavía no estoy acostumbrada. Ya se va a acostumbrar, Bruna. Se va a dar cuenta que es facilito. A ver, Isabela, mostrame tu círculo. ¿Lo hiciste con compás? No. A ver, mostrame tu círculo. No, profe, no lo hice con compás. Lo hice con una moneda. También es un círculo. Bien, lo hizo con monedas. También son círculos. Sí, profe, le voy a mostrar cómo lo voy a hacer, a ver si me sale. A ver, Valeria lo va a hacer, a ver. Ahí miren la Valeria, cómo está haciendo. Miren cómo está haciendo Valeria. Miren. Miren a Valeria, miren a Valeria. Qué bonito. Miren, miren, miren. Ay, de bonito, miren. Miren cómo lo está dando la vueltita. ¿Se están viendo cómo lo está haciendo Valeria? Está bonito, Valeria. Sigue, sigue, sigue. Le falta un poquito. Está bien, Valeria. Le falta un poquito. ¿Se me quiere salir? Agarre bien su compás. Ahí es. Ahí es. Ya no quiere pintar ahora. Va a pintar. Ahí está su círculo de Valeria. Bien. Miren, ahí está el círculo de Valeria. Me salió más o menos. Está bien. Porque no me salió muy bien, pero... Está bien, Valeria, está bien. Para lo que has hecho, Valeria, está bien. Está bien, Valeria. Muy bien. Así me salió medio mi círculo. Ya. Muy bien, Bruna, pero tenés que mejorarlo. Valeria, a ver, mostrame. Ojicite. Ahí está. Ahí está el círculo de Valeria. Qué bonito. Ahí está. Muy bien, Valeria. Felicidades. Felicidades. Bien, así lo tienen que hacer, ¿ya? Pasemos. Todos van a hacer su círculo con el compás, ¿ya? Con el compás, ¿listo? Porque ese compás hay que saber usarlo, como lo hizo Valeria. Pasamos ahora a otra figura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dos rombos. Dos rombos. Ahora, un ratito, por favor, un ratito, voy a irme a mi círculo, estos círculos los voy a borrar. Y ahora voy a dibujar los rombos. Bien. Me limpio la oreja. Para dibujar rombos, niños, para dibujar rombos, solamente necesito la regla. No voy a necesitar compás. Miren, niño, voy a dibujar dos rombos. Miren. Primero voy a trazar una línea horizontal de 6 centímetros. Con compás.
Tengo mi línea horizontal de 6 centímetros. Todo traza en una línea horizontal. Todo traza en una línea horizontal. Profe, me va a entrar. Mire, solo me entró el rectángulo, los cuadrados. Entonces, en la siguiente hojita, Valeria, en la siguiente hojita. Pero, profe, yo lo estoy haciendo en mi texto. Ya. Ah, en su textito. Entonces, en su cuaderno de matemática, en su limpio, ahí lo va a hacer. ¿Ya? ¿Lo continúo ahí? Claro, lo continúo ahí. Ya lo hice. Ya, pero eso que ha hecho usted en su texto también tiene que estar en su cuaderno de matemática. ¿Ya? Bien. ¿Ya hicieron su línea de 6 centímetros? Ya. Ahora, le pregunto a Isabela, ¿cuánto es la mitad de 6? Entonces, miren. Tres, profe. Miren, entonces voy a trazar un puntito, niños, en el número 3. Ahí está. Exactamente en el 3. Exactamente en el 3. Ahí. Bien, ahí está mi número 3. Voy a agarrar mi reglita y la voy a girar. Y ahora miren acá. Voy a dibujar una línea. Una línea. Una línea recta. Ahí. Un poquito más para arriba. Lo voy a achicar esta reglita porque está muy grande. Un poquito más chica. Ahí está. La voy a poner rectita. Rectita. Ahí. Ahora voy a trazar una línea recta, una línea vertical, niños, de 8 centímetros. Miren. ¿Hasta aquí cuánto va, Isabela? 4 centímetros. Ahí. Hasta ahí va 4 centímetros. ¿Y hasta aquí cuánto va? 4 ¿Cuánto me estamos trazando? Son 8, profe. 8. Bien, ya tengo mi línea horizontal de 4 centímetros y mi línea vertical de 8 centímetros. Voy a unir esas líneas. Voy a unirla. Miren, voy a unirla. Voy a unirla. Miren, la voy a unir. Voy a unir esas dos líneas. Ya uní. Voy a unir la otra línea. Esta de acá. Profe, ya terminé. Ya, un ratito, por favor. Voy a unir esas otras dos líneas. Miren acá. Voy a unir esta otra línea de acá. Y voy a unir la otra. ¿Está? Y ahí está. Voy a unir esto. Y ahora, niños, agarro mi borrador. Miren, yo voy a agarrar mi borrador. Voy a borrar esto de acá. Y fíjense, esta partecita acá lo voy a borrar. Esto de acá. Y he dibujado un rombo. ¿Sí? He dibujado un rombo. Lo voy a arreglar. He dibujado un rombo.
falta uno más, profe. Falta uno más. Ya, lo voy a hacer más rápido el segundo rombo. Lo voy a hacer más rápido. Ya. Lo voy a hacer un poquito más rápido el segundo rombo. Bien. Este rombo, su base mayor es de 8 centímetros. Esta base es de 8 centímetros y la base menor es de 6 centímetros. Silencio. El rombo tiene dos bases. Base mayor y base menor. Esta base mayor mide 8 centímetros. Y esta base menor mide 6 centímetros. Entonces ustedes harán su rombo con diferentes medidas. Yo voy a hacer otro. Sí, Isabela. Profe, ¿vamos a avanzar eso? Estamos dibujando los rombos, Isabela. Tenemos que terminar los rombos. Me falta un rombito más. Y después, profe, tenemos que pasar a la página 12. Un ratito, Isabela, tenemos que seguir. ¿Qué hice acá? Después del rombo, ¿qué hice? Cuadrado, Isabela. Bien. Segundo rombo. La base horizontal va a ser mayor que la base vertical. Entonces, mi base horizontal va a ser más grande que la vertical. En este caso, mi primer rombo, la base vertical es de 8 y es más grande que la horizontal. Y aquí va a ser al revés. Entonces, este de acá, esta base va a ser más grande que la vertical. Para mi segundo rombo, lo voy a colocar rectito. Este rombito de acá va a medir 8. Profe, este no importa si el primero lo hice grande y el segundo chiquito. Claro, no importa. Ya, y esta otra base va a medir menos que 8. Voy a colocarle a 4 centímetros. La mitad de 8 es 4. Miren, la mitad de 8 es 4. La mitad de 8 es 4. Tengo que ubicar al medio. Voy a ubicar la mitad de 8. Me olvidé ubicarlo a su mitad. Fíjense, ahí está 8. ¿La mitad de 8 cuánto es? ¿La mitad de 8 cuánto es? ¿La mitad de 8, Bruna? Profe, la mitad de 8 es 4. Ahí está, ubico a la mitad. Ahí está mi mitad. Agarro mi reglita, la pongo en vertical. Y ahora la voy a hacer menor a la base, a la línea recta. Esta de acá. Lo voy a hacer de 4 centímetros. Miren, aquí está, 4 centímetros. Y fíjense, mi rombito va a salir más achicado, más achatado. Profe, permiso, voy a hacer pipí. Vaya. Miren, mi rombito va a salir más pequeño. Ahí está. Estoy cerrando el rombo. Voy a cerrar el otro ladito. Profe, ya terminé. Ya, un ratito, yo también tengo que terminar, porque no he terminado. Por favor, esperen que yo termine, si no, tengo que cerrar bien este rombito. Así tienen que hacerlo, rectito su rombito. Recto su rombito, por favor. Tiene que estar lo más recto posible, rectito. Perfecto, tiene que ser ese rombito. Cerramos ese rombo.
Ya está. Profe, ahora sí puede ver. Bien, ahí está. Voy a borrar la cruz que yo he hecho. Esta cruz se llama base. Esta base la voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Y como he borrado parte de mi línea, la voy a repintar para no perderla. Profe, ya vi por los cuadrados. Ya, un ratito. Estoy terminando de dibujar el rombo. Que quede claro que es un rombo. Profe, una pregunta. En donde los cuadrados, un cuadrado grande y un cuadrado chiquito. Sí, son dos cuadrados de diferente tamaño. Igual los rombos. Por si acaso algunos niños dibujan rombos en forma de cuadrado, y eso está mal. Los rombos no son cuadrados. Profe, ya terminé. ¿Ya? Y aquí está mi rombo. Listo. ¿Se entiende lo que es un rombo? Ahí tengo dos rombos. Sí, profe, ¿no? Se entiende. Bien, ahora me va a mostrar su rombo Isabela. A ver, muéstrame. Profe, puede ver. A ver, rombo. Va, digo, Isabela, muéstrame tus dos rombos. A ver, muéstrame. Ahí está el rombo Isabela. Muy bien. A ver, quiero ver el rombo de Bruna. Aquí está, profe. A ver, muéstrame su rombo. Está bien. Ah, falta los círculos, ¿no? Ah, lo voy a firmar. Ya, tenés que utilizar regla, Bruna. No se hace a mano alzada. No se hace a mano alzada. Ya, profe. No se hace a mano alzada. Profe, ya terminé mis rombos. Ya, un ratito, por favor. Yo igual, profe. Ya, a ver, quiero ver de un varoncito. Jesús Campo, muéstrame tus dos rombos. Prohibido hacer a mano alzada, Jesús Campo. Muéstrame tus dos rombos. Jesús, no me estás usando regla. Me tenés que usar regla, Jesús. Está mal tu rombo. Aileen Núñez, a ver, muéstrame su rombo. ¿Me está usando regla, no, Aileen? Bien. Sí, profe, la está usando. Bien, listo. Está bien. Valeria Vanega, muéstrame tu rombo. Profe, todavía no le he hecho el rombo. ¿No lo hiciste? Bien, a ver. Otro estudiante. Shaden Maite, muéstrame tu rombo. Ya, profe. A ver. ¿Utilizó regla, no, Shaden? ¿Sí, no? Sí, profe. Bien, está rectito. Profe, ya terminé mi rombo. Morelli, muéstrame tu rombo. Ahí está su rombo de luz. Luz Aureli, no estás usando regla, ¿no? Estoy usando regla, profe. Pareciera que no estuvieras usando regla. Ya, está bien. Finalizamos con los cuadrados. ¿Qué? Los cuadrados. Bien, he visto que algunos ya han hecho. He visto que algunos ya han hecho sus cuadrados. Voy a borrar mi rombo, niño. Voy a borrar mi rombo. Y ahora dos cuadrados. Los cuadrados tienen los cuatro lados de igual tamaño. Entonces voy a dibujar un cuadrado grande y otro cuadrado pequeñito. Miren, este cuadradito acá va a tener 8 centímetros de lado. Miren, 8 centímetros. El otro lado también va a medir 8. ¿No es? El otro ladito también tiene que medir
8 centímetros. Entonces, 8 centímetros también el otro lado del cuadrado. 8 centímetros. 8 centímetros. El otro lado del cuadrado también tiene que ser de 8 centímetros. Entonces, 8 centímetros. Trazamos el otro lado del cuadradito, 8 centímetros. ¿Y el lado de abajo cuántos centímetros tiene que tener? ¿Cuánto tiene que ser la medida del lado de abajo? 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, este ladito también de 8 centímetros. Y miren, son 8. Son 8. Cerramos nuestro cuadrado. Ahí está, nuestro cuadradito de 8 centímetros. Listo. Ahora, voy a hacer otro cuadrado. ¿De cuántos centímetros, Bruna? Profe, ella estaba pensando en un cuadrado de... ¿De cuántos centímetros? De 3 centímetros. De 3 centímetros. Ahorita lo vamos a hacer el cuadradito. Profe, ¿el primer cuadrado de qué? ¿De cuántos centímetros es? Ustedes lo hacen de la medida que ustedes deseen. Yo lo estoy haciendo de 8. ¿Ya? De 8 su cuaderno va a salir grande. Ahora el segundo cuadrado, vamos a hacerlo como dijo Bruna, de 3 centímetros. Miren, 3 centímetros. Voy a hacer aquí arriba el cuadrado de 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Ahí está, 3 centímetros. ¿El lado de arriba cuánto tiene que medir? 3. 3 también. Entonces, dibujemos este lado de acá. 3 centímetros. ¿El otro lado, Lucía, cuánto tiene que ser? 3. 3 también, ¿no ve? ¿Y el lado de arriba cuánto tiene que ser? 3. 3 también. Entonces cerramos nuestro cuadrado de 3 centímetros. Ahí está. Este cuadrado grandote, ¿de cuántos centímetros es? 8, profe. ¿Y este cuadradito pequeñito de cuánto es? De 3. Bien, ustedes harán sus propios cuadrados. ¿Ya? Con regla. Bien, a ver, me va a mostrar Jesús Campos sus cuadrados. Quiero ver tus cuadrados, Jesús. Mostrame tus dos cuadrados. ¿Dónde está tu cuadrado? Jesús no está usando regla. Eso no es cuadrado, Jesús. No estás usando regla, Jesús. Está mal eso. Bien. Bruna, muéstreme su cuadrado. Profe, todavía lo estoy haciendo. ¿Lo estás haciendo? Isabela, su cuadrado. A ver, Isabela, muéstrame tu cuadrado. Ahí están los cuadrados de Isabela. Muy bien. Qué bonito. Sharen, muéstrame tu cuadrado. Ya, profe. A ver. ¿Dónde está? Ahí está un cuadradote grande y un cuadradito pequeño. Muy bien. Muy bien. Está bien, Luz Chadén. Luz Aureli, muéstrame tu cuadrado. Ahí están los cuadrados de Luz Aureli. Qué bonito. Bien, Luz Aureli. A ver, Valeria, tu cuadrado. Profe, no he hecho todavía porque
Estoy pasándolo al cuaderno y estoy escribiendo el título y los rectángulos y los triángulos. Ya, ya, Valeria. A ver. Aileen, muéstrame tu cuadrado. Aileen, Durán, muéstrame tus dos cuadrados. Profe, yo ya hice todo. A ver, muéstrame, quiero ver tu cuadrado. Ah, ahí están los cuadrados de Aileen. Casi del mismo tamaño los dos. Muy bien, Aileen. Gracias, Aileen. Elías, muéstrame tus cuadrados. Elías, no encendés tu cámara, ¿no? Bien, no conozco a Elías. Voy a tener que hablar con su mamá. Sergio Montero, muéstrame sus cuadrados. Sergio, muéstrame tu cuadrado. Lo que no enciende la cámara, voy a tener que hablar con su papá, porque si no, no voy a poder ver que si están trabajando o no. Bien, Sergio Montero tiene problemas en su cámara. Leo Israel, muéstrame tus dos cuadrados. ¡Profe, fui al baño! Leo, Leo Israel, aguanta. Muéstrame tus dos cuadrados. ¡Profe, fui al baño! Ah, ya. Bien. Bien, Leo Israel. ¿Está bien? Ya. Bien, chicos. El próximo mes creo que ya no van a convocar a presenciales. Necesito ver los trabajitos. ¿Ya? De los que están apagados su cámara, no veo su trabajo. Solamente los que están encendidos. ¿Ya? Bien. Pasamos a la siguiente hojita. Página número... 12. Entonces me voy a salir de mi Open Board. Me voy a salir de este programita. Y nos vamos ahí al texto. Página número 12. Me salió un error ahí en mi texto. A ver. Lee, Valeria, ¿qué dice ese problemita? Ya, profe, enseguida se lo leo. Dice, resolviendo problemas aplicando la suma y las restas. Lee, analiza y resuelve los siguientes problemas. Uno. Georgina, licenciada en contabilidad, realiza trabajos de consultoría el día lunes. Ganó sus 85 colombianos. El día martes ganó sus 23. El día miércoles recibió el pago de una deuda de sus 167 y el jueves cobró sus 55. ¿Cuánto ganó en los 4 días? Ya, hasta ahí nomás, Valeria, hasta ahí nomás. ¿Quién? Ahora yo voy a releer, por favor, todos atiendan para que puedan entender esa pregunta. Georgina es una licenciada, ¿ya? Esa licenciada es de contabilidad. Ella realiza trabajo de consultoría. Vamos a anotar, niños, los datos de Georgina. ¿Qué dato tiene Georgina? Dice que el día lunes, vamos a anotar ahí, niños, como ustedes, el día lunes, ¿cuánto ganó Georgina? Ganó sus 85. 85. Si ustedes ven, este BS significa boliviano. Si ustedes ven, BS significa boliviano. Pero si ustedes ven esto, no significa boliviano, significa dólares. ¿Qué significa eso? Sus dólares. Dólares. Bien. El martes, ¿cuánto ganó? 85. El martes no ganó 85. El lunes ganó $85. ¿Y el martes? Ah, el martes ganó 93. $93 ganó el martes. $93. ¿Y el miércoles cuánto ganó?
167 ¿qué? Boliviano. Dólar. Boliviano, ¿cómo me doy cuenta que es boliviano? Tiene que decir BS. ¿Acaso dice BS? No, dice sus, y eso significa dólar. Bien, el jueves dice cobró, el jueves dice cobró. ¿Cuánto? 55. $55 cobró. Listo. Eso es lo que tiene, lo que ha recibido Georgina. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien, ahora, ¿cuánto ganó en los 4 días? ¿Qué vamos a hacer con estos 4 montos de dinero? Sumar. Vamos a sumar. Entonces, anotamos acá en el razonando. 85. ¿Más cuánto? 93, ¿más cuánto? 167. Más 167. Entonces voy a anotar más 167. ¿Más cuánto? Más 55. Listo. Ahora tenemos que sumar esas cantidades. Bien, empezamos con Minerva. Minerva, vamos a sumar las unidades. Minerva, ¿cuánto es 5 más 3? 8, profe. 8 más 7. 8 más 7. 15. 15. 15 más 5. 20. 20. Anotamos el 0, Minerva. ¿Y cuánto voy a llevar? Voy a llevar 2. Voy a llevar 2, pero en la parte de la decena, aquí voy a llevar 2. ¿No ve, Minerva? Sí, profe. Ya, ahora seguimos, Minerva. 2 más 8. 10. 10 más 9. 19. 19 más 6. 19 más 6, 25. 25 más 5. 30. Anotamos el 0 y llevamos ¿cuánto? 3 arriba del 1. Tenemos que llevar 3 en la centena. Tengo que llevar 3. Necesitado sería. Ahora estoy sumando 3 más 1. 4. 4. Quiere decir que ahí me dio 4 en la centena. Ahora, 400. Entonces vamos a borrar esto. ¿Cuánto ganó Georgina en los 4 días? $400. Anotamos la respuesta. Anotamos la respuesta. Anotamos aquí la respuesta. Respuesta: Georgina ganó 400 bolivianos o dólares. Dólares. $400 en los 4 días. Contestada la pregunta número 1. ¿Se entendió? Profe, este me deja copiar. Copy. ¿Se entendieron? Claro. ¿Falta contestar la pregunta número? Sí.
Hemos contestado la pregunta 1. ¿Nos falta la número 2? 2. Bien. Ya. ¿Qué dice la pregunta 2? Lucía va a leer. Bien, Lucía acaba de leer. Dice, si Georgina paga el día viernes una deuda de $234, ¿cuánto dinero le queda? ¿Qué voy a hacer con los 400? Vamos a restarlo, ¿con quién? Entonces, aquí vamos a hacer la resta. Aquí vamos a hacer la resta. Aquí abajito vamos a hacer la resta. Vamos a restar 400. 400 menos. Esa es donde dice 4. Esa es donde dice. ¿Menos cuánto? 200. Profe, menos 234. Entonces. Profe. Sí. Este, donde dice respuesta, con nosotros colocamos la respuesta. Claro, y esa es la primera respuesta de la pregunta 1. Esta de acá es la respuesta de la pregunta 1. Bien, ahora vamos a restar 400 menos 234. Bien, ¿se puede restar 0 menos 4? No, tenemos que prestarnos, ya tenemos que prestarnos. Aquí al ladito lo voy a hacer porque aquí este editor de acá no me permite hacer línea. Miren, aquí lo voy a hacer, 400 menos 234. 0 menos 4 no puedo restar. Tengo que prestarme 1. Me voy a prestar 1 del 4, no del 0. ¿Sí? Miren, chicos, cuando me presto 1 del 4, ¿qué número me está formando? No sé. ¿Qué número tengo formado acá? Profe. ¿Qué número? 10. ¿Qué número tengo formado, profe, acá? Conté 40. A 40, profe, 40. Si me presto 1 del 40, ¿cómo es el 40 menos ese 1? 30. 30 y. Muy bien. 39. 39. Ya no es 40. Me estoy prestando 1 del 40 y este 40 ahora es 39. ¿Hasta ahí se entendió? Me estoy prestando. Profe, lo hacemos al ladito de la suma. A ver, déjeme explicar, por favor. Abajo, un ratito, estoy haciendo acá porque este editor no me permite hacer esto. Me estoy prestando 1 del 40 y el 40 menos ese 1 es 39. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, como me presté 1, este quedó en 10. 10 menos 4, ¿cuánto es? 6, dice Lucía. 6, 6. Ahora, este es 9. Menos 3. ¿6? 3 menos 2. 1. Entonces, ¿cuánto es el resultado aquí abajito? 166. Anotamos ahí el resultado. Anotamos el resultado. 166. Entonces, esto que he hecho, niño, es lo mismo que esto, pero aquí lo he hecho con el lápiz. El editor no me permite hacer eso. ¿Se entendió lo que hice aquí? ¿O lo vuelvo a explicar? Se entendió, profe. Ya, anotemos la respuesta. ¿Qué anotamos la respuesta? Georgina. Georgina, dice Lucía.
Georgina. ¿Le queda? Le queda 166 dólares. Dólares. Entonces, a Georgina. Profe, no le entiendo. A Georgina. O sea, que tenía. A ver, ¿qué no le entendió Isabela? Hable, pregunte. Profe, donde usted puso la R, teníamos que nosotros ponerla y en respuesta teníamos que poner lo que usted puso. A ver, la primera pregunta, Isabela, dice, ¿cuánto ganó en los 4 días? La primera pregunta. Entonces, profe, para responder esta pregunta, sumamos todo lo que ganó los 4 días Georgina. Y eso me dio 400. Eso fue lo que ganó Georgina en los 4 días. Y con eso hemos contestado la primera pregunta. La segunda pregunta dice, el día viernes Georgina pagó una deuda de 234 dólares. ¿Cuánto dinero le queda? Entonces, lo que ganó Georgina, los 400 dólares, menos los 234 que pagó, ¿cuánto le quedó Isabela? 166, profe. Esta respuesta, Isabela, es de la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto dinero le queda? A Georgina le queda 166 dólares. Esta es la respuesta de la segunda pregunta. Profe, ya. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el problema número de la página 12, este problemita de acá. Bien, la próxima clase, niños, la próxima clase vamos a resolver el problema 3. El problema 3 y el problema 4. Y el problema 4, ¿ya? Bien, niños, la clase quedó grabada para que la puedan revisar y repasar. ¿Profe? ¿Sí? ¿Solo la número 1 y la número 2 lo copiamos en el cuaderno o sí o claro, sí todo el cuaderno? Esa fue la que hicimos ahorita. ¿Y la próxima clase? La próxima clase vamos a resolver el problema número 3, el problema número 4... Y salió error en mi texto y lo que está debajo. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a continuar eso. Bien, la clase quedó grabada. Nos vemos la próxima clase. Permiso, niños. Nos vemos la próxima clase, profe. Bendiciones. Profe.